Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Portada, el espacio de debate y opinión de Telemiño en este viernes 2 de junio. Hoy nos acompañan a mi derecha Julio Álvarez, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado de estar aquí. Abel Fraga, bienvenido también. Un placer, querida amiga. Y José Manuel García Casares, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias. Vamos a comenzar, como siempre, haciendo un repaso por la portada de La Región de este viernes. El titular principal es que Formoso cierra la puerta a Jácome y empezará la negociación con el Bloque Nacionalista Galego. El secretario xeral del PSDG aplaza pronunciarse sobre la solución para Ourense hasta sentarse con los nacionalistas, mientras Cabezas emplazó sin éxito a Rodríguez y Seara a reunirse hoy. Tenemos también las declaraciones. Cabezas dice que solo espera que el BNG cumpla con lo que dicen, mirar al futuro. Luis Seara, por su parte, a nos ninguén nos marca os tempos, somos una organización seria. Y Paco Rodríguez, del Partido Socialista, a dirección galega e a que ten a competencia agora. La fotonoticia de hoy es el Foro La Región, celebrado ayer y protagonizado por Ángel Verges, que hablaba básicamente de la situación económica de España y de Europa. El cofundador y vicepresidente de Analistas Financieros Internacionales se mostró optimista sobre el futuro de la economía durante su ponencia en el Foro La Región, en la que señaló su convencimiento de que a mitad de 2024 España habrá recuperado el PIB perdido a consecuencia de la pandemia. En el lateral tenemos también el apartado Más Noticias, el autor del crimen de Belle entre la prisión permanente y la libre absolución. El perito en el juicio a un vecino acusado de destruir un piso fue como un tsunami. A los feriantes no les gusta el sitio de Abalenzá y amenazan con no instalarse. Jácome aprueba el modificado de las rampas de Concordia después de acabarlas. El uso turístico de Pizarreras finalista en la Bienal Española de Arquitectura y Muiños estrenará en verano albergue y un barco turístico. En el tejadillo tenemos a Inés Arrimadas, que deja la política. He tenido errores y aciertos, pero siempre he pensado en España. Y además hoy, como todos los viernes, la revista. Hoy con Shen como protagonista, que es un ourensano de China. Y además, como extra, llega el rally de clásicos y antiguos que se celebra este fin de semana. Bueno, sin duda la noticia del día, del mes, de la semana, ya prácticamente de lo que nos queda también hasta julio, son los pactos y la situación política que se está conformando ahora mismo en la ciudad. Ayer por la tarde, Manuel Cabezas emplazaba al Partido Socialista y al Bloque Nacionalista Galego a reunirse esta misma tarde en el Liceo, lo que por ahora han rechazado ambos partidos por querer seguir los tiempos de sus propias organizaciones. Julio. Sí, acabamos de empezar. Las elecciones fueron el domingo. La maquinaria de los partidos electoral ha terminado. Toca el análisis, la visualización de lo que han querido los ciudadanos para sus respectivas ciudades o sus territorios y fijar posición. Cada partido tendrá que fijar posición sobre qué pactos le interesa para afrontar los próximos 4 años, para que las ciudades tengan unos gobiernos solventes en los próximos 4 años. Es, por lo tanto, quizá todavía son momentos prematuros para avanzar, pero eso no quita que podamos ir haciendo ya los primeros análisis de lo que ha pasado, de lo que ha votado la ciudadanía el domingo. Yo, así por encima, porque con el equilibrio de fuerzas que tenemos en la ciudad, donde todo es posible y muchas cosas son imposibles, pero siendo imposibles tienen una posibilidad. Yo creo que cada partido va a ir filtrando lo que interesa que llegue a la ciudadanía, pero lo que nos cuentan probablemente no es lo que está pasando dentro de cada organización. Es decir, la situación está tan complicada y venimos de 4 años, además, donde se produjeron situaciones que luego muchos dijeron rechazar, que eso embarra muchísimo el campo y posibilita que a estas alturas todavía estemos empezando a percibir algunas posiciones. Parece que hay dos claras. El Partido Popular dice que no va a pactar jamás con Jácome. Yo digo que eso es lo que dice el Partido Popular. Otra cosa es lo que yo piense sobre esa afirmación. ¿Y los otros? El Partido Socialista, por boca de su secretario general, dice que no va a pactar con Jácome, tampoco, es lo que dice nuestro secretario general. Otra cosa es lo que yo pueda pensar, puedo pensar que es así o no. Y el bloque, pues también ha dicho que de momento se reserva cuál es su posición, que no va a pactar
con Jácome. Jamás, que le no va a pactar, 8 denuncias. Que no va a pactar con Jácome y que está a la espera. Y luego, pues la reunión que ayer tuvo lugar en la ejecutiva gallega del partido, donde parece ser que la ejecutiva del Partido Socialista, PSDG-PSOE, dice que en primer lugar va a establecer pactos globales con, y conversaciones con intentos de pactos con el bloque nacionalista galego, porque la situación compleja en Galicia también se da. Abel. Ah, evidentemente, no, el pacto global PSOE-Bloque es el de siempre, que lo veo razonable, ellos lo llaman así. El bloque es la muleta eterna, la eterna muleta, aunque le ganó las últimas autonómicas que quedaron de segundos, la eterna muleta del PSOE, gracias a eso pisa moqueta, porque si fuera por sus propios medios en pocos sitios pisaría moqueta desde hace muchos años y siempre va de muleta. Bueno, yo lo que veo aquí es que es muy difícil el pacto, es decir, ayer Manuel Cabezas, que fue de los tres la lista más votada, los convoca a una reunión. Bueno, tiene su punto de justificación porque no hubiera la ejecutiva vuestra tal, y no sé si el bloque tuvo, creo que tampoco tuvo la reunión, pero bueno, de la ejecutiva gallega. Pero bueno, lo que no puede decir es, no, no vamos a ir, no somos un partido serio, dice Luis Seara. O sea, que quiere decir entonces que Manuel Cabezas, por citarte a una reunión para hablar en el Liceo a las 5:30, no es serio. Otra declaración del mismo señor y en el mismo tenor. PP y Democracia Ensana, no sé, creo que pone PP y Jácome, son a cara de la misma moneda. Pero tú te crees que con un señor que dice eso hay algo que negociar. Un señor que además viene, es de un partido, y eso que él no es, no es de la UPG, pero bueno, que es más prudente y más moderado. Pero un señor que viene de un partido que nos ven como, pero no ahora, de siempre, como enemigos. Como enemigos, no como adversarios, como nos ve el PSOE, al menos mayoritariamente. Y como yo veo al bloque, yo al bloque lo veo como un adversario, no como un enemigo. Con ese señor hay algo que negociar. Yo, desde luego, tengo claro, yo soy un simple militante de base del partido, ya sé que lo que diga yo no va a ir a ningún lugar. Bueno, a algún lugar va, vaya. Yo, con el bloque, no negocio bajo ningún concepto. Con el bloque. Con el PSOE, sí. Y yo estaría incluso dispuesto, si fuera el que mandara, a que gobernara Paco Rodríguez, con sus 6 concejales, que por supuesto que se puede gobernar con 6, este señor que está hoy estuvo con 3, e incluso con 4, que seguían siendo 3 porque uno está, por desgracia, por desgracia estuvo enfermo uno de ellos, y entonces eran 3, entonces yo a Paco Rodríguez estaría dispuesto a que fuera el alcalde de Ourense, pero no PP, o sea, perdón, PSOE, BNG, yo bajo ningún concepto apoyaría que el BNG se metiera tal. Y después, el BNG está atado de pies y manos, que por cierto no dice lo que va a hacer, porque pregunta, ¿qué va a hacer el PP? No, es luego tú qué vas a hacer. ¿Por qué pregunta lo que va a hacer el PP? Di tú, si eres tan valiente, estás tan contento que sacaste 4 concejales, di tú qué vas a hacer. Y sigo, como él no va nunca jamás a pactar con el Jácome, y el PSOE tampoco, porque Villarino ya lo machacaron, lógicamente, porque está un poquito fuera de punto, la diputación para la lista más votada. Alcalde de Ourense, Paco Rodríguez, diputación, en la lista más votada. Sí que es cierto, Abel, perdón, que hay que puntualizar ahí un asunto. Luis Seara, esa reacción que daba sobre la seriedad, estas reacciones llegaban ayer, pues lo digo para el que no lo sepa, llegaban ayer en torno a las 6-7 de la tarde, porque la convocatoria que Manuel Cabezas hizo llegó primero a la prensa, a los medios de comunicación, de que iba a haber una reunión PP-PSOE-BNG antes que a los propios partidos. Entonces yo entiendo que esa seriedad apuntaba a que hay una serie de medios oficiales por los que registrar ese tipo de reunión, digamos que no a través de una convocatoria de prensa, que se enteren casi los medios antes de que tú, ¿no?, de que vas a negociar. Vaya. Por puntualizar, quiero decir. Infinito. Y lo de la misma cara de la misma moneda, entonces, ya que bueno, tú interpretas lo que eso lo viene que de toda la campaña. Luis Seara, ya que veo que lo interpretas tú, ¿qué quieres eso decir? Eso viene de toda la campaña, pero quiero decir que... ¿La cara de la misma moneda? Sí, yo quiero puntualizar eso porque sí que es cierto que me refiero que esto fue a raíz de las o sea, que se la cogió con reacción. Se la cogió con papel de fumar, vale, vale. Llegaron las reacciones. Gracias, después, Natalia, gracias. Y fue así. Gracias. Perdona. Hola, buenos días. Vamos a ver. Si quisiéramos tener un debate de partidos políticos, supónse que este medio de comunicación invitaría a representantes de partidos políticos, lógicamente, ¿no? Yo voy a dar a mi opinión sobre, desde el punto de vista del momento veciñal. Vamos a ver. El momento veciñal es muy crítico, siempre fue muy crítico con Jácome. Un duro motivo sea porque Jácome, si pudiera quitar dos medias o dos vecinales, quitarías.
lógicamente. Sí, entonces, sí. Lógicamente no podemos estar a favor, en primer lugar, por eso, ni más ni menos. En segundo lugar, por la gestión que fixo, que por ende fue totalmente nefasta. Nefasta. Es un dictador. A muestra está cuando hubo una manifestación de 7.000 personas en la Plaza Mayor, dijo que eran 4. No sé qué el PEL significa una manifestación, pero bueno. Estamos en contra del momento vecinal de Jácome por muchas circunstancias. E más ahora, escuchando los últimos audios que publicó la región. Yo no digo si va a ir a cárcel o no, porque tiene que dictaminar la justicia. No sé si esas pruebas que hay serán válidas o no serán válidas. Pero sí salió un perito forense diciendo que los vídeos son, perdón, los audios son auténticos. O sea que lo faló él. Y a mí con eso bástame. A mí ya a muchos vecinos. Porque si eso es verdad, he dicho un perito que los audios son verdad, yo escoitéinos, lógicamente ahí hay de todo, hay hasta 8 delitos muy importantes. Y los vecinos de Orense, por momento de señal en concreto, porque no acordamos a todos los vecinos, no puede dar yo apoyo a este alcalde. Es más. Y hay dos asociaciones. Tienen que encominar. ¿Tu nombre de cuál falas? ¿De cuál de la agrupación Miño? Da Miño. Tienen que encominar a los demás grupos políticos a que cumplan a su palabra. Y a palabra de grupos políticos, de otros tres, es que Jácome no podía gobernar. Entonces, una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Si Jácome no puede gobernar, hay que ponerse en pelotas, meterse en agua, hablar de tú a tú, y punto, y acabóse. Porque entonces el resto es hablar, es hablar, es hablar, es hablar, es hablar. Y vuelve a pasar igual que pasó ahí 4 años. En un discurso no digo nada. Pero hay 4, el señor Jácome está ahí arriba por el motivo que está. Está ahí arriba por conservar a Diputación de Orense, señor Baltar. Es inverosímil que una ciudad de 105.000 habitantes se degüelle por culpa de una diputación. Se ha pasado durante 4 años, ya que no queremos que pase durante otros 4 años lo mismo. Que por culpa de una diputación se degüelle una ciudad de 105.000 habitantes. Eso no puede ser ya imperdonable. Y los partidos políticos, los 3 partidos le farán lo que quieran. Pero si no llegan a un arreglo, nos vamos a ir en contra, aparte del alcalde, en contra de los 3, lógicamente. Porque no cumple la ciudad. Y así es como hay que hacer cosas por su nombre. Si quisiéramos una, pues hubiéramos llamado aquí a los 3 candidatos y hubieran explicado esas cosas, ¿no? Pero falo che desde el prisma del momento vecinal, la mayoría del momento vecinal, o que no representamos, que son 22 asociaciones, del perímetro de la ciudad y del rural. Y la otra también representa. La otra representa. ¿No? Sí, la otra representa más a las asociaciones de urbanas. Bueno, yo estoy en ella, ¿eh? Bien, cierto, bien, yo también estoy. Por eso mismo, no representamos. Sí. De las 22 asociaciones, 20 son de la periferia y del rural orensano. Que está, sabéis que está totalmente discriminado. Pajá como la ciudad empieza en el jardín y acaba en el puente del milenio. Los demás no existimos. Sabéis que cuando habla de transporte, habla de otras cosas, nunca nombra rural. Nunca ha habido rumbo rural. Y además, hay declaración de que el rural mandaría taxis, sí, en vez de mandar autobuses, o sea. Pero no nos olvidemos que Jácome gobernó durante 4 años. Y gobernó en coalición. Yo no llevo todo directamente lo que está pasando a culpa al Partido Popular. No llevo todo, lógicamente. Porque, pero si no fuera por él, Jácome no era alcalde. Es más, si no fuera por él, que se aprobaron 2 modificaciones de crédito, una por 40 millones y otra por 60 millones, ojalá como no estaría gastando ya diestro y siniestro. Porque se aprobó esa modificación de crédito por voto a favor del PP, es de Jácome. Uno no, una de ellas no. Una de ellas era vinculada a una moción de confianza. Y los 2 votos de Ciudadanos, al principio. Vale. Después uno. Una de las fue, la última fue porque el PP quiso hacerlo, ya la primera también fue porque el PP quiso apoyarla, ni más ni menos. Someterse a un botón de confianza, pero cuando 50 solo se puede someter al alcalde porque es una decisión única del alcalde, nada más. Tienen que juntarse los otros para tirar la baja, claro. Por eso. Vamos a aprovechar ahora unos momentitos, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos con esto. Ya estamos de vuelta en Enportada, estábamos hablando sobre la gobernabilidad de la ciudad, los futuros y posibles pactos y lo que puede ocurrir. Nos acompañan Julio Álvarez, Abel Fraga y José Manuel Casares García.
Creo que tocaba el turno un poco por esta parte, ¿no, Julio? Que tú estabas más callado, hablando sobre esa gobernabilidad de la ciudad. Por incidir en algún tema que tiene relación con esto, para ampliar el foco de lo que estamos hablando. Yo decía en mi primera intervención que todavía es prematuro para... Son los primeros movimientos que cada partido político está dando después de que la ciudadanía ha hablado. Pero tenemos una cita electoral dentro de poco más de un mes. Tenemos una cita de autonómicas el año que viene y tenemos una situación donde los partidos políticos no solo analizan el resultado electoral que ha ocurrido el domingo, sino también los movimientos que está habiendo sociológicamente y políticamente en la ciudad y en la provincia, porque las mayorías no están garantizadas. Es decir, por decirlo más directamente, el Partido Popular, con las elecciones locales, extrapolando, que no se debe extrapolar, pero si se extrapolara el resultado de las elecciones municipales a las autonómicas, perdería la mayoría absoluta y Alfonso Rueda dejaría de ser presidente de la Junta, porque supongo que será el candidato que el PP presente en las próximas elecciones. En la provincia de Ourense, el Partido Popular, respecto de las autonómicas, se ha dejado en estas elecciones, en las elecciones locales que se acaban de celebrar, el Partido Popular se acaba de dejar, en términos absolutos, más de 9.000 votos, perdón, sí, 11.000 votos, 11.000 votos respecto a las autonómicos. En las autonómicas sí. En las municipales no, subimos. En estas municipales, respecto a las autonómicas anteriores, que fueron en 2020... Bueno, autonómicas. En las autonómicas, por eso estoy haciendo un comparativo... Las municipales subimos, Julio. Sí, pero no estoy hablando de las municipales. A ver, lo que quiero decir es que hay aquí un número de votos donde bueno, el electorado se ve que el Partido Popular ha perdido apoyo respecto de las autonómicas, insisto en ese argumento, es decir, ha perdido respecto de las autonómicas en la provincia de Ourense, ha perdido más de 12.000 votos, pero además con un detalle, que es que ahora ha habido más participación que en las autonómicas y que por lo tanto, si lo medimos, si hubiera mayor participación, perdería todavía más. Es decir, si hubiera habido más participación en las autonómicas, la diferencia todavía sería mayor. Lo que quiero decir es que en la ciudad, es que gran parte de ese voto se explica en la ciudad. Me gustaría que no dijera la ciudad. Sí, que diga en el concello, porque hay 25.000 en el medio rural, ¿eh? Sí, sí, pero... Ojo. Déjame terminar. Sí, en el concello. Yo lo que quiero decir es que hasta ahora Democracia Ourensana no se ha presentado en las elecciones autonómicas. Democracia Ourensana ha conseguido el domingo pasado algo más de 19.000 votos. No, 18.405. Ah, en la provincia. En la provincia. En la provincia, algo más de 19.000 votos. ¿Y eso le da? Esos 19.000 votos, esos votantes de Democracia Ourensana, que no sabemos si quieren votar al Partido Popular o al Partido Socialista o al Bloque Nacionalista Gallego o hipotéticamente a Democracia Ourensana, si decide esta vez presentarse. Bueno, pues ahí está. Si extrapolamos, ¿cuánto daba? No hiciste el... Sí, sí, lo que quiero decir es que hasta ahora Democracia Ourensana no se ha presentado y que hay ahí un granero de votos que puede decidir unas elecciones autonómicas y que puede decidir incluso un diputado en la provincia de Ourense. Sí, sí. A favor de unos o de otros. Pero él no sacaría, ¿no? Y que por lo tanto, ¿no? Y que por lo tanto, a la hora de negociar pactos en la ciudad, es cierto que la primera visión es a ver cómo conformamos un gobierno en la ciudad, pero también cómo trato al electorado de este partido o de aquel partido para que en las siguientes confrontaciones electorales yo no sea, yo, partido político, no sea el enemigo de ese electorado. Entonces, hay tantas cosas en juego que lo normal es que la prudencia en los partidos políticos en este momento reine, porque tienen tres escenarios diferentes: el de los pactos a nivel municipal, el de los pactos a nivel de diputación, las confrontaciones electorales que están encima ya, que son las generales a finales del mes que viene, y las autonómicas que caen dentro de un año escaso. O sea que en principio no se va a mover nada, entonces. ¿Crees bueno, tú? Yo digo por ese argumentario que dices. Yo dije al principio, no, una cosa nada es lo que dicen los partidos y lo que se filtra en los medios de comunicación, otra cosa es lo que piensan los analistas de los partidos políticos cuando miran los resultados electorales. Es decir, yo mucho me temo
y va por ahí la cosa, evidentemente, que las cosas van a quedar como están. Claro. Sí, puede ser, lista más votada en los dos sitios, ¿no? Además, como dije antes y repito ahora, el bloque, y el PSOE, pero el bloque jamás hará nada con Jácome, pues ya está la diputación, ya está la mayoría de 12, de 12 diputados para que gobierne el que corresponda. Y él seguiría. ¿Qué pasaría si dentro de cuatro, ya haciendo política ficción, o si dentro de 5 meses es condenado penalmente Jácome? Yo creo que entonces se movería la gente, supongo. Pero claro, pero pensar que Jácome va a ser condenado. No, digo yo, no. Eso también que haces tú de política ficción, porque dijiste que con respecto, yo, sí, con respecto, claro, a los autonómicos, la verdad que no, mire, con respecto a los municipales de hace 4 años subimos casi 6.000 votos en Orense. Pero, en Orense. Claro. No bajamos. Y fuimos en porcentaje, fuimos no sé si la primera o la segunda provincia otra vez a nivel nacional, hablo del Partido Popular. Yo la cosa la veo muy complicada, por lo que tú dices, sobre todo ahora el 23 de julio, ya no quiero ir al no sé qué del año 24, no sé si es en verano, no, en septiembre, ¿no? Dependerá de cuándo rueda. Creo que la última vez fue en julio, pero fuera podría en julio. Ser más tarde. Bueno, pero eso fue por el... Se adelantó por la pandemia, tendrían que haber sido en abril. Eso. Y se pospuso por el tema de la pandemia. Entonces, final, pues, será, pues sí, será en... Antes del verano. Antes del verano. Vale. Será para abril o mayo dentro de un año. Eso depende de Rueda. Dentro de un año, depende de Rueda. Yo sigo diciendo lo que... Me repito en lo que dije al principio, en la primera intervención. Veo muy difícil el pacto, porque el PSOE también va a estar agarrado por el bloque, por ese pacto global que hacen siempre y que van a hacer... Y se van a repartir la lista más votada de los dos, porque pasa en Santiago. Va a ser la alcaldesa una señora que sacó 6 concejales. Va a ser la alcaldesa, efectivamente, porque no se eligen alcaldes. Si fuera en Portugal, ya era alcalde, no, hasta ni sé el nombre del de Santiago, que sacó 11 concejales. No sé si saben los espectadores, que la mayoría no lo sabrán. Yo reconozco que me enteré, pues soy sincero, y mira que ando bastante metido en esto. Reconozco que me enteré, lo de los alcaldes, ayer, viendo la entrevista de Alberto Núñez, que tuvo una entrevista en una televisión, en Prime Time, con Ana Rosa. Y fue cuando dijo, porque no sé qué le preguntaban de esto, y fue cuando dijo, si fueran los portugueses a las 12 de la noche, bueno, cuando sea que se acabó el recuento de los votos, ya saben quién va a ser el alcalde que los va a regir durante 4 años. Aquí, como no sé si hay los pactos, pues bueno, ellos harán lo que tengan que hacer, y aquí en Orense, hoy por hoy, veo dificilísimo que haya un pacto. Bueno, toca a mí, ¿no? Sí. Hay demasiados egos a nivel político, ¿no? Vuelvo a incidir otra vez que falo desde el punto de vista de parte del movimiento vecinal orensán. Efectivamente, dentro de un mes y pico hay unas elecciones generales. Todo el mundo más o menos sabemos lo que va a pasar. E sabemoslo históricamente por datos. Sabemoslo. Nunha cidade, nunha provincia onde se eligen 4 diputados, está claro que son 2 e 2. Está clarísimo como agua. Porque o primeiro máis votado non dá sacado 3. Bueno, bueno. Non dá sacado 3, é moi difícil sacar 3. Yo que saca 2, é moi difícil que perda o segundo. Moi difícil. Bueno, bueno. Yo terceiro, en discordia, é moi difícil que alcance un diputado. Sobre 5 era distinto. Vémoslo en todas as cidades, en todas as provincias de España que teñen 4 diputados. En casi todas. Pero bueno, a mí eso no me importa, a mí las generales no me importan absolutamente nada. A mí yo un político que son analistas, igual sobran analistas de sillón. Y lo que hace falta es gente con buena voluntad. Cuando me refiero a ciudad, refiero a todo el concello, ¿eh? Claro. Que quede claro, concello. Es más fácil decir ciudad que concello, ¿no? Pero bueno, cuando me refiero a ciudad de Ourense, refiero al concello de Ourense. Y si tú vas, entras en Google y preguntas habitantes del concello de Ourense y habitantes de la ciudad de Ourense, da la misma cifra, ni más ni menos. O sea que sobreenténdese, ¿no? Sigo lo mismo, o sea, si no se llega a un pacto, que los dos meus interlocutores dicen que va a quedar todo igual, o mejor, queda todo igual. Porque si no llega a un pacto, va a quedar igual, va a gobernar, va a seguir gobernando Jácome. Pero a la eles, que fagan o que queiran. Se non queren que haxa máis abstención no mes de junio, que se poñan de acuerdo. Porque se non vai haber máis abstención. Porque os cidadanos de Orense, os que lle votaron ao Partido Socialista, os que lle votaron ao Partido Popular e os que lle votaron ao Bloque, se goberna Jácome, a quen lle van votar a culpa de gobernar Jácome, está bien, non vai ser o PP. Que outra vez si a tuvo. Vai ser os tres. Os tres, mira. Como fixo censura,
Jácome está aí, primeiro, porque puxo o PP. Primeiro. E segundo, porque non apoiou a moción de censura. Está claro como a agua, non? Eso está clarísimo. Se apoiara a moción de censura unha vez que saliu de segunda vez, cando Cabezas deu orden de que saliran do goberno bipartito, había posibilidad de facer unha moción de censura, e de feito falouse dese tema, e non se chegou a acuerdo. Entón, pode ser que diñan razón meus compañeros, se non se chegou a acuerdo para votarlo fora, vai ser posible agora chegar a un acuerdo para que non goberne. É difícil, pero tiñan que facelo, como dixen, tiñan que meterse en pelota a piscina e decir o máis importante que é, o máis importante a cidade ou o meu partido político. Porque se a resposta é o máis importante o meu partido político, que mo digan a min a cara, que mo diga a cara, sea do PSOE, sea de onde sea, eu non voto máis. O máis importante para un dirigente que se presenta alcalde é a súa cidade. E esta cidade xa foi balupeada unha vez. Non permitamos que sea a segunda vez. E non vou dicir nada máis, simplemente eso. Os políticos teñen que, e senón, se o seu partido se obliga, teñeno fácil. Teñeno fácil, coa acta, non. Eu non me vou. Eu coa acta é miña. Sí. Lógicamente. E vota que me dá a miña gana. Outra cousa é que me vaya por outros motivos. Pero sei por este motivo por non defender a cidade de Ourense. Porque se non chegan a un pacto, ningún está defendendo a cidade de Ourense, ningún diles. Están defendendo os seus intereses políticos. E a veces incluso algún interés personal. E iso non pode ser. Os veciños non podemos tolerar iso. Un candidato a alcaldía débese a súa cidade antes co seu partido político. E se non pensa así, é mellor que abandone e que se vaya por aí adiante. Sí, a mí o que me sorprendeu das últimas noticias que vimos na prensa foi a proposta que fixo, sin reunirse cos que convocou, pero que fixo Manuel Cabezas, dicindo que na cidade, a proposta que fixo Rueda, é que na cidade propuña que gobernara o Partido Popular, porque sin ter en conta a votación de Democracia Ourensana é a lista máis votada, na Diputación deixaba aberta a posibilidade de que houbera algún tipo de cambio na Diputación sin explicitar exactamente que cambio podía haber na Diputación. Sin aludir, dicindo que, bueno, que explicitou un pouco José Manuel Baltar é simplemente un concelleiro de Esgos, efectivamente. Entón, a mí sorpréndeme que o Partido Popular, inda que non parece que non quere fixar unha posición clara sobre por onde orientar os pactos, tanto na Deputación como na cidade de Ourense, pois que se faga esta oferta, tendo en conta que, bueno, a diferencia de votos entre o Partido Popular e o Partido Socialista é pequena na cidade, neste caso hai un concelleiro de diferencia, e quero dicir, é unha proposta, a meu modo de ver, desequilibrada, porque ven a dicir, orillemos a Jácome a un lado, fagamos un pacto entre os tres restantes partidos, donde na Deputación, inda que non o diga explícitamente, quedaría a proposta de Rueda, sería dun integrante do Partido Popular, e no Concello tamén un alcalde do Partido Popular. Cando o Partido Popular do conxunto dos concelleiros dos 27 ten 7 nada máis. A mí me parece unha proposta e seis a de Santiago que, bueno, para empezar a negociar desde unha posición de máximos e logo ir baixando, ainda hai tempo. Para baixar chega o tempo. Sí, pero, bueno, me parece que empezar. Pero normalmente los pactos non tito moi alto, non? Se nos acaba o tempo. Los pactos que se hacen normalmente, que é o que máis hace, evidentemente, é o Partido Socialista a nivel nacional, sempre en el 99% dos casos hai alguna excepción, é sempre a lista máis votada, incluso tienden, por exemplo, en Baleares eran 7 partidos, se juntaron 7 para chimpar al PP, que le se quedou unha da maioria absoluta, e foi el PSOE que era a lista máis votada. Entón, lo lógico é que Manuel Cabezas hai que hablar, como dices tú, e ele foi o primeiro que deu o paso en hablar, e como diría Casares, lo primeiro na cidade ourense, Manolo Cabezas habla pola cidade ourense. Le dijeron que no, bueno, puede ser motivo de que hoy la ejecutiva, que ayer había la ejecutiva y que el bloque, no, bueno, pero pronto no, cuanto antes, yo en eso estoy de acuerdo con él, cuanto antes se sienten a hablar, mejor. Esa solución tómase en un par de horas, tómase esa decisión. O que ten que hacer o partido político é deixar aos seus cabezas de lista, carmaros libres,
que ningún o fai, que armar libres. Se ejecutiva ese dicho con Jácome ni agua, eso dicho, sí o no, porque dice ya armar libres o candidato, claro, para que él negocie, saca a ciudad de donde tenga que sacarla, que es el primer paso que hay que dar. Y la única solución para dar el primer paso es juntar esos tres, porque con PP y con PSOE no llega, que son 13, claro, son faltos tres. Después, quien sea el candidato, ese es el de menos. Quien sea el candidato es el de menos. Yo creo que, efectivamente, en este caso tengo más consenso, o a mejor, Paco Rodríguez, para pa entenderse a mejor tanto con PP como tanto con Bloque, que a mejor no menos lo que a veces, que a mejor Bloque un poco más, digamos, más duro de imposible, imposible. De digerir, ¿no? Ya dijeron. Que bueno, después se van en coalición o PSOE y yo Bloque. Vamos a ver, después venga a gobernabilidad de concello. Una vez que Jácome no goberna, ya hay una otra candidatura, siempre más fácil gobernar con 10 que con 6, lógicamente. Decía mi compañero antes que Jácome gobernó con 3. No, llegó a gobernar con 2. 2 más 1, que le prestó un UPP. ¿Para la comisión de gobierno? Para la comisión de gobierno. Eso es que quiso dar aire. Porque había que sacar cosas. Bueno, pues a mí yo no hay que sacar cosas, a mí yo que tengo que hacer es marcharse. Bueno, pero a lo mejor había subvenciones importantes en aquel momento. Bueno, bien. Subvenciones no había importantes porque ainda la vamos sin cobrar en el año 22. Pero no, no, ya sé que nos tampoco cobramos. O sea que. Miña asociación no, caso no es ese. Ningún otro, ningún. No falo solamente de agrupaciones de vecinos, falo también de todo, de comerciantes, de todo. No se aprobó ninguna, están sin cobrar. Están aprobadas, perdón. Pues a ver qué pasa. Bueno, vamos a poner punto y final a esta tertulia, que nos pasamos ya un poquito de la hora. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en un programa más.